Campus. Esto es El Campus TV. Acreditación. Nuestra definición de calidad es educación para transformar la vida de... Inclusión. Yo tengo el honor de pisar este templo académico. De parte de todos mis compañeros, le queremos dar las gracias por sacarnos adelante. Valor social. Y ese joven que llegó aquí se formó, siendo hijo del pescador, del campesino, siendo lanchero, es hoy una mejor persona y una profesional porque alguien estuvo ahí para hacer eso posible. Sostenibilidad ambiental. Es un llamado a la acción a la comunidad a que vivan una tierra sostenible. Para rodearnos un poco de esta bella naturaleza que nos ofrece la universidad y nuestro territorio. Innovación. Esto es un robot creado para medir parámetros físico-químicos del suelo. Los paneles solares se colocan en los tejados. Nosotros decidimos colocarlo en un jardín y decidimos darle la apariencia de árbol. Emprendimiento. El 90% de nuestro equipo de trabajo es talento Universidad del Magdalena. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora. Esta es nuestra imagen de la semana. La Universidad del Magdalena presentó nueva oferta académica de la Facultad de Ciencias de la Educación. Esta innovadora y pertinente oferta cuenta con 11 nuevos programas de pregrado, 2 especializaciones, 4 maestrías y 2 doctorados. Con el lanzamiento de estos programas, la Alma Mater busca agregar valor al entorno social y formativo del departamento y el distrito a través de una educación de calidad. El propósito es que las nuevas unidades de estudio estén a disposición de la sociedad para el periodo 2022. El Campus. Unimagdalena le apuesta al mejoramiento de la calidad educativa del departamento y la región Caribe. Con su nueva oferta de posgrado y pregrado, la Facultad de Educación de la Alma Mater abre la posibilidad a nuevas alternativas de formación que fortalecerán numerosos sectores de la sociedad. Nuestra Casa de Estudios Superiores realizó el lanzamiento de la nueva oferta académica de la Facultad de Ciencias de la Educación, que está conformada por programas como Licenciatura en Educación Infantil, Licenciatura en Educación, Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, que se ofertará presencial y a distancia, así como la especialización en Dirección y Liderazgo en Organizaciones Educativas, la Maestría en Enseñanza de las Matemáticas y el Doctorado en Educación Intercultural con Enfoque Territorial. Es misional para las instituciones de educación superior de tener un vínculo y un impacto en los niveles precedentes. Y ese vínculo y ese impacto en los niveles precedentes tiene que ver con el posicionamiento de la calidad. Nos van a dar la fortaleza suficiente para avanzar en programas de formación complementarios en ciencias básicas, en el caso de la licenciatura en química, del pregrado en química, pero también en el campo de matemáticas, así como las posibilidades de doble titulación que están abiertas para que biología se complemente con ciencias naturales, para que tecnología robótica se complemente con ingeniería electrónica o de sistemas, educación campesina y rural con agronomía, con pesca. Nuevos programas de maestría, el nuevo doctorado propio, las especializaciones. Se cumplió, se cuenta ya con la nueva oferta. El Auditorio Pepe Vives Campo de Cajamarca se colmó de docentes, directivos y estudiantes del Alma Mater, así como representantes de las autoridades en educación, líderes de organizaciones sindicales de educadores y rectores de diferentes instituciones educativas, quienes ponderaron este gran aporte de Unimagdalena a la sociedad. El programa aporta una fortaleza muy completa desde el concepto pedagógico y llenar esa cantidad de vacío que tenemos hoy en nuestra educación básica, ¿no? Sobre todo en el departamento del Magdalena, con esos índices de escolaridad muy bajos y de pruebas saber y en todas las pruebas que se han desarrollado. Necesitamos una formación académica, disciplinar, interdisciplinar, y el programa de licenciatura en ciencias naturales con las otras licenciaturas va a permitir que la nueva generación se forme para generar un liderazgo más social, más humanístico e innovador. Este nuevo grupo de programas tiene como propósito agregar valor al entorno social del departamento y distrito con educación de calidad en los niveles precedentes de educación básica y media, además de la formación y perfeccionamiento profesional de aquellos que ejercen la educación. Representantes del sector educativo ponderaron nueva oferta académica de la Facultad de Educación. Esta gama de programas será una plataforma de formación profesional para personas de todo el país.
Diferentes representantes de la comunidad académica de Santa Marta y el Departamento del Magdalena resaltaron el gran aporte que realiza la Universidad del Magdalena a través de la construcción de la nueva oferta de pregrado y posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación y que espera ser ofrecida a la comunidad en el segundo semestre del presente año. La Universidad del Magdalena, por intermedio de la Facultad de Educación, ha hecho un lanzamiento de 11 nuevos programas. Estamos haciendo todo para que nuestros docentes, nuestros egresados y estudiantes del grado 11 para que comiencen estas nuevas cortes que seguramente van a tener un gran impacto. Es una noticia que para nosotros como Escuela Normal particularmente nos llena de inmensa alegría. Es una puerta abierta a las posibilidades de formación de nuestras estudiantes. Estábamos esperando anhelantes que este camino formativo pudieran continuarlo ellas en la Universidad del Magdalena. Es el resurgir de la educación en la ciudad de Santa Marta con una oferta de calidad para que se convierta en unos grandes profesionales. Con el propósito de continuar sembrando aprendizaje, esta oferta se constituye como la más amplia que tiene cualquier universidad pública de Colombia, innovando en áreas como educación campesina y rural, etnoeducación, las ciencias naturales, lenguas extranjeras, entre otras. Me parece algo muy chévere y muy emocionante, ya que a futuro nosotros esperamos entrar a la Universidad del Magdalena y que nos ofrezca esas posibilidades que nos están ofreciendo ahora con la nueva promoción que sacó. Una oportunidad muy grande para nosotros los estudiantes porque cuando salgamos del colegio podamos estudiar y prepararnos y así tener la licenciatura y trabajar, ser el futuro de Santa Marta y el futuro de nuestra región. Que significa una oportunidad para cumplir mis sueños que tengo de formarme como una profesional en el ámbito educativo. En el camino de crecimiento y consolidación que viene cumpliendo Unimagdalena, a través de su proceso de autoevaluación con fines de renovación de la acreditación institucional de alta calidad, esta Casa de Estudios Superiores propende por entregar a la ciudadanía una oferta de educación integral y pertinente para la solución de problemáticas que aquejan a todo el territorio colombiano. La Alma Mater otorgó diploma al mérito y la excelencia Unimagdalena a 40 profesores de la institución. El reconocimiento al esfuerzo y dedicación de los docentes se dio en el marco del lanzamiento de la nueva oferta de la Facultad de Educación. Nuestra filosofía ha sido sembrar y construir sobre lo construido. Y hoy tenemos una gran universidad porque hubo precursores que ayudaron a forjar esa gran universidad. En aras de seguir promoviendo la labor educativa entre la comunidad académica, la Universidad del Magdalena rindió homenaje público a 40 docentes por su comprometida labor como pioneros para la creación y consolidación de la Facultad de Ciencias de la Educación. Yo creo que los reconocimientos hay que hacerlos en vida cuando la gente tiene posibilidad de entender o de oír de las generaciones presentes, que estamos agradecidos con las generaciones pasadas, pero además que asumimos el compromiso de, así como ellos nos trajeron hasta este punto, sembrar para que otro venga a cosechar más adelante y recoja los frutos de ese trabajo. El acto de reconocimiento se llevó a cabo durante la presentación de la nueva oferta de la Facultad de Ciencias de la Educación, en donde los profesionales en distintas áreas recibieron por parte del rector Pablo Vera Salazar el diploma al mérito y la excelencia Unimagdalena. Para mí ha sido pues este homenaje un motivo de reencauche, de ánimo y orgullo de haber podido participar como pionero en dos programas antiguos de la Universidad del Magdalena, y verdad que felicito de todo corazón a la universidad por esta nueva promoción de programas que van a marcar un hito en Santa Marta, en el Magdalena y en todo el país. Ha sido un excelente rector, además porque su juventud le permite tener mucha iniciativa, y a pesar de, como lo dijo él es ingeniero, ha tomado la educación como la bandera principal y ha sido un motor para el desarrollo de la Facultad de Educación. Por eso la reemprende y la reedita y la proyecta hacia el futuro para que la universidad sea un ejemplo en el departamento y en el país. Con este acto, nuestra Casa de Estudios Superiores reconoce la labor de los profesores precursores de la Facultad de Educación y los nuevos docentes que asumieron con responsabilidad el reto de sacar adelante esta dependencia con el fin de construir esta nueva oferta académica. La mayor parte de la gente se inclina por escoger carreras que los vuelvan ricos, pero lo que uno tiene que escoger son carreras que lo hagan felices. Y no hay mejor manera de hacer feliz a la gente que tener la satisfacción de haber servido para que otros crezcan. La Universidad del Magdalena encabezó el diálogo sobre investigación traslacional. Este encuentro se llevó a cabo mediante el primer simposio internacional en ciencias básicas, investigación traslacional e industria. A través de 3 días de aprendizaje y retroalimentación continua,
Unimagdalena fue epicentro del primer simposio internacional en ciencias básicas, investigación translacional e industria, el cual contó con la participación de investigadores internacionales y nacionales. Este tipo de espacio, en relación a lo que se busca en la universidad, que es fomentar lo que es la investigación y el crecimiento tanto personal como profesional de los estudiantes, llevan o van de la mano, se relacionan. Entonces pienso que el realizarlos y el brindarles este espacio tanto a docentes, a estudiantes, a toda la comunidad, pues perfecciona y va llevando esa conjetura entre las cosas que se buscan en la universidad. En el campo de la biomedicina, de la ciencia, ligada al desarrollo de patentes, de conocimiento, que transformen la realidad de la atención de algunos problemáticas del campo de la salud. Y la universidad hoy tiene un interés específico en hacer posible esta alianza. Como parte de la agenda de este encuentro académico, se destacó la presencia del doctor Diego Hernández Lozada, viceministro de Conocimiento, Innovación y Productividad del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, quien lideró la conferencia titulada Desafíos y Metas para la Formación de Alto Nivel en Colombia y su inserción al sector académico y productivo. Digamos, mencionando mucho el tema de la relación universidad-empresa-estado, es de alguna manera también que ese conocimiento sea útil para el sector productivo y social y que permita, digamos, una aplicación ojalá pronta, de tal manera que el conocimiento genere bienestar, genere riqueza, genere, digamos, mayores oportunidades para todos, principalmente para los jóvenes. En los diálogos generados durante el espacio organizado desde la Vicerrectoría de Investigación del Alma Mater, con el apoyo de Harvard Colombian Student Society, se sembraron propuestas, inquietudes, nuevas visiones y oportunidades sobre la aplicación de los conocimientos e investigaciones generadas desde la academia, con el propósito de resolver problemáticas actuales en los territorios desde los diversos campos de estudio. Nosotros contar con el apoyo de estos científicos en su interés de participar en la universidad con el grupo de Harvard, con el grupo de Ohio, fue una jornada de 3 días que se compartió conocimiento, se compartieron intereses de trabajo en conjunto con nuestros investigadores de la universidad y que nuestros estudiantes pueden ser los potenciales pasantes en los grupos de investigación o pensando en un futuro de sus posgrados como doctorados o postdoctorados, o a nuestros docentes en estas alianzas estratégicas, pues todos son resultados positivos que hemos podido recoger en estos 3 días. Universidad del Magdalena. Estamos en el Campus TV. Vamos a una breve pausa. Y en segundos, más notas de interés generadas desde nuestra alma mater. Ya regresamos. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora. En primera sesión del Consejo Superior Vigencia 2020, Gobierno Departamental reconoció grandes logros de Unimagdalena. Los consejeros superiores conocieron la ruta de reacreditación institucional y se dio visto bueno a la creación de la beca Sierra Nevada. De manera productiva se desarrolló la primera sesión del Consejo Superior de la Universidad del Magdalena en el 2020, donde el Pleno de Consejeros reconoció el esfuerzo que se ha realizado desde las diferentes esferas para garantizar la transformación en el quehacer institucional y generar impactos en todas las comunidades bajo la premisa de la inclusión y la innovación. Los avances que ha tenido la universidad, de acuerdo a las cifras que acaba de presentar el rector, son muy positivas. O sea, haber llevado la deserción a la mitad del promedio nacional me parece que es algo bastante valioso, pero además cómo ha incrementado la oferta educativa, las nuevas carreras, en fin, cómo ha mejorado en las pruebas Saber Pro, por ejemplo, en 3 años cómo se incrementó eso positivamente, o sea, todos los indicadores son muy favorables. Entonces, yo por eso creería que este proceso de reacreditación no solamente garantiza los resultados, garantizan volverlo a probar, sino inclusive posiblemente el periodo sea mayor a 4 años. La cual permite entregarle unas becas a estudiantes de las comunidades indígenas reconocidas
para estudios de maestría y doctorado. Esto permitiendo la formación continua de esta población, que ya cuenta con una serie de beneficios en la universidad y asimismo le va a permitir pues continuar con sus estudios de manera continua dentro de la misma. La sesión tuvo lugar en la sala de juntas del claustro San Juan Nepomuceno, espacio en el que el rector Pablo Vera Salazar presentó los avances de la gestión 2016-2020 y donde el Pleno de Consejeros respaldó la creación de la beca Sierra Nevada. La Universidad del Magdalena beneficia a muchas comunidades afro, pero que su ciclo de formación pues no estaba terminado. Entonces esta es una buena oportunidad para que tengamos muchas comunidades indígenas que puedan completar su ciclo de formación con doctorados y especializaciones. Lo que hemos querido es favorecer a las comunidades indígenas de la Sierra del Magdalena y de la Costa Caribe, porque ahí están también incluidos los Zenú, los Yupa, los Chimilas y todos los de las etnias de la Sierra Nevada, incluidos los Wayús. Y es que a pesar de la desfinanciación estructural de la educación superior pública, Unimagdalena propende por promover el ingreso a los miembros de los pueblos originarios del Caribe colombiano a los programas de maestrías y doctorados ofertados por la institución, con el fin de garantizar el fortalecimiento y protección de los pueblos y grupos étnicos en condiciones históricas de marginalidad, en aras de propiciar acceso de calidad a la educación de alto nivel bajo principios de equidad y justicia social. Presentamos a consideración de los consejeros primero el avance de la gestión, el cual fue pues recibido de muy buena manera, ponderando los avances significativos que ha tenido la universidad en investigación, en desarrollo académico, en acreditación. Entonces, muy agradecido por el Consejo Superior por su compromiso en apoyar siempre estas iniciativas que hacen de la Universidad del Magdalena una universidad más incluyente e innovadora, como ha sido nuestro propósito de gobierno durante estos 3 años. Unimagdalena becará anualmente a 2 estudiantes indígenas en estudios posgraduales. Integrantes de diferentes grupos étnicos que estudian en la Alma Mater celebraron esta oportunidad sin precedentes. La creación de la beca Sierra Nevada para estudios de maestrías y doctorados, iniciativa que fue aprobada por el Consejo Superior a través del Acuerdo Número 1 de 2020, ha despertado en los estudiantes indígenas de la Universidad del Magdalena voces de respaldo y apoyo. Consideran que esto va a repercutir en una educación integral hacia sus comunidades. Es una buena iniciativa por parte de la Universidad del Magdalena, ya que nos permite a nosotros como grupos étnicos acceder con mayor facilidad a esta educación y oportunidad. Nosotros como venimos de comunidades indígenas, no tenemos como los recursos suficientes para poder acceder a una maestría y me parece súper genial. Así permitimos que las personas de nuestras comunidades indígenas puedan siempre crecer. Digamos que se dé esta iniciativa y la oportunidad para muchas personas de participar en este nuevo proyecto de la universidad va a garantizar muchos beneficios para las comunidades más adelante. De esta forma, los integrantes de grupos indígenas como los Kogi, Arhuacos, Wiwa, Wayú, Cancuamos, Chimilas, Zenú y Yutpas, entre otras etnias indígenas del Caribe, reconocidas por el Ministerio del Interior, se verán favorecidos con 2 becas cada año para los programas de maestría y doctorado. Nosotros tenemos la necesidad de seguir estudiando, de seguir descubriendo cosas que existen en el mundo que muchas veces no lo conocemos. Y esa es una gran oportunidad que la Universidad del Magdalena está dando para que nosotros podamos seguir creciendo. Creo que es una idea súper innovadora y a la vez incluyente al pensar en los indígenas y en su desarrollo académico. El beneficio establecido desde el Plan de Gobierno 2016-2020 por una universidad más incluyente e innovadora del Dr. Pablo Vera Salazar tiene como objetivo promover el ingreso de los pueblos originarios del Caribe colombiano a programas de posgrados, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la interculturalidad y el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación. Modalidad posgradual de Unimagdalena entregó nuevos egresados. El acto de graduación especial se dio en el Auditorio Julio Otero Muñoz de esta Casa de Estudios Superiores. Reafirmando su compromiso institucional con la sociedad, la Universidad del Magdalena llevó a cabo una nueva ceremonia especial de graduación, esta vez en la modalidad de posgrados, donde 67 ciudadanos de diferentes regiones del país lograron culminar sus estudios de maestría y especialización. Para nosotros y para mí es un privilegio hoy graduarme de la universidad y sabemos que de aquí en adelante pues seguirá proyectando la universidad como un alma mater de gran impacto en la sociedad. Principalmente agradecerle a Dios y a toda mi familia que siempre me brindaron el apoyo
a mis compañeros, sobre todo orgulloso de tener un diploma más de esta alma mater que hoy en día me ve graduado. Lo que vi en este año ha sido importante. Creo que la universidad tiene un gran aporte de sus profesores, la estructura, todo. La ceremonia contó con un momento emotivo cuando Montgomery Antonio Daconte, médico de profesión, a sus 70 años de edad, recibió el título como especialista en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, primero para mí es una inmensa alegría, primero estar en este claustro, me pareció la berraquera, la organización que tiene en todos los aspectos, física, documental, administrativa, en todos los aspectos. Y lo otro es que uno a los 70 años tiene que estar pensando qué va a hacer con los próximos 60. Entonces, como yo estoy pensando en ello, mi futuro, hacia dónde voy, qué voy a hacer con mis próximos 60 años, se me ocurrió que era una buena manera de servirle a la sociedad. Este tipo de actos han reemplazado la graduación por ventanilla, con el objetivo que los estudiantes y sus familiares tengan la oportunidad de recibir una ceremonia solemne y especial, demostrando que para Unimagdalena sus estudiantes son lo primero. Bueno, para mí algo muy bonito, muy elegante, feliz, súper hermoso. Ante todo, una de las universidades más nombradas aquí públicas en Colombia es esta. Esta es la que es buena. Unimagdalena lidera la ruta del Plan de Desarrollo del municipio de Zona Bananera. Esta iniciativa fue coordinada por la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas y el Grupo de Análisis en Ciencias Económicas, GACE. Después del convenio interinstitucional suscrito entre la Universidad del Magdalena y la Alcaldía del municipio Zona Bananera, el alcalde municipal Efraín Ortega instaló las mesas de participación de la sociedad civil para la construcción del Plan de Desarrollo del municipio 2020-2023, con participación activa de la alma mater. Mi sueño es que cada cosa que discutamos dentro del plan de desarrollo lo podamos avanzar. Ese es mi sueño, avanzarlo en equipo, y espero de la Universidad del Magdalena que también nos sigan apoyando en todos los procesos. Allá de mi municipio hay más de 300 jóvenes estudiando en la universidad y que quieren mucho la Universidad del Magdalena, y se ha visto con buenos ojos por los sectores críticos del municipio, que nosotros hayamos hecho la alianza estratégica con la universidad para desarrollar el plan de desarrollo. Las actividades que desde la Alma Mater son coordinadas por la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas y el Grupo de Análisis en Ciencias Económicas, GACE, congregaron a líderes de la comunidad, empresarios, instituciones territoriales y actores relevantes al proceso. Creo que tienen todas las capacidades para hacerlo. Creo que están haciendo un método que de esta manera entre todos podemos construirlo. De igual manera se lo expresamos también al alcalde diciéndole que en la medida que trabajemos juntos en todos los problemas y en la medida que nosotros podamos maximizar los recursos públicos y privados, podremos lograr unas metas más contundentes, con mayor cobertura y a un menor costo. Como una institución que se encuentra en proceso de autoevaluación con fines de renovación de acreditación institucional de alta calidad y que pone a disposición de la región sus conocimientos, procesos académicos y avances en investigaciones, los investigadores de Unimagdalena también abordaron en estas mesas de trabajo convenios y programas para promover el desarrollo económico y social de la zona bananera, atendiendo a un esquema de sostenibilidad y con un marco institucional acorde a los desafíos que este municipio tiene para el próximo cuatrenio. Bueno, las alianzas son hacia afuera, pero también son internas. Aquí estamos sumando las voluntades, estamos sumando el conocimiento y la experticia técnica de varias entidades de nuestra querida Unimagdalena, la experticia del grupo de investigación GACE a través de sus investigadores, la experticia en intervención social de la Vicerrectoría de Extensión y, por supuesto, la experticia de los investigadores en ciencias económicas que tenemos en la Facultad de Ciencias Empresariales, poniéndolas al servicio del desarrollo regional y, en este caso, del municipio de Zona Bananera. Ponemos toda nuestra experticia en el desarrollo metodológico para el desarrollo de la política, de la participación en la formulación de políticas públicas para el desarrollo de los territorios. Y esto se articula con lo que venimos desarrollando a través de los programas de pregrado como economía, administración de empresas, hotelería, hotelería y turismo, e igual la maestría en desarrollo empresarial. Esto fue noticia en la Universidad del Magdalena. Unimagdalena le apuesta al mejoramiento de la calidad educativa del departamento y la región Caribe. La Universidad del Magdalena encabezó el diálogo sobre la investigación traslacional.
La Alma Mater otorgó diploma al mérito y la excelencia Unimagdalena a 40 profesores de la institución. Unimagdalena becará anualmente a 2 estudiantes indígenas en estudios posgraduales. En primera sesión del Consejo Superior Vigencia 2020, Gobierno Departamental reconoció grandes logros de Unimagdalena. Unimagdalena lidera la ruta del Plan de Desarrollo del municipio de Zona Bananera. Modalidad posgradual Unimagdalena entregó nuevos egresados. Representantes del sector educativo ponderaron nueva oferta académica de la Facultad de Educación. El Campus TV. Hemos llegado al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales, @unimagdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook. Hasta pronto.